Hoy nos vinimos a conocer al mismísimo Santa Claus y para ello nos vinimos a su aldea. Ahora es nuestro turno de pasar a ver a Santa. Hello. Thank you. Venezuela. Oh, ¿qué tal? ¿Todo bien? Oh, muy bien. Estamos en el Círculo Polar Ártico en el norte de Finlandia, en Santa Claus Village, y les vamos a mostrar no solo los precios, sino las actividades de todo lo que se puede hacer acá. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Emmanuel Vieira. Yo soy Valeriza. Y juntos somos... ¡Dos locos! ¡De viaje! Ojo, pero yo debo decir que el frío es seco. Nosotros hemos estado, por ejemplo, cuando subimos al Pico Humboldt en Mérida, había mucha lluvia y más allá de la lluvia, el clima es como húmedo, entonces se te mete como por los huesos. Mientras que acá da frío, pero si estás bien abrigado, es aceptable. Yo, por ejemplo, estoy en menos 5 ahorita y estoy sin guantes y no me estoy desmayando. Sí tengo las manos muy frías, pero no me estoy desmayando del frío. Ay, miren, la niñita se quedó allá atrás. Aquí todo se disfruta. Hay que volver a ser niños. Y la clave de eso es literalmente sorprenderte de todo. Nuestra primera parada en esta visita va a ser el Hotel de Santa. Adentro no solamente puedes encontrar un restaurante, un bar, pero también un lugar para reservar todas las actividades que tienen acá. Así que acompáñenos que les vamos a averiguar los precios y todo lo que se puede hacer. Este hotel cuenta con diferentes cabañas, desde la clásica en 240 euros la noche por pareja hasta la suite de Santa, que tiene un costo de 373 euros la noche. Así que si se quieren quedar en las villas de Santa, tienen que preparar bien esa cartera. Ahora vamos a entrar a la oficina de correos de Santa. Yo me imagino que debe tener más cartas que regalos. Ay, Dios mío. Bueno, aquí básicamente puedes comprar una carta para mandársela a Santa o comprar postales para regalárselas a tus familiares. Están muy lindas. El precio es de 2.20 euros. Miren, una vez que llenan la postal, la tienen que depositar o en este correo, si lo quieren normal, o sea, sale hoy, o si quieren esta que les llegue en Navidad. O sea, se meten en el papel de Santa y todo. Y te van a guardar la carta para enviársela a tus familiares o tus seres queridos en Navidad. Christmas mail. Miren qué interesante, todas las personas ahí llenando sus postales para enviarlas, especialmente asiáticos. O sea, hay muchas personas en este lugar, pero todos los que están llenando postales son mayormente asiáticos. Nosotros creemos que si enviamos una postal a Venezuela, no llegará. O sea, de verdad, no es por mal, sino que el servicio de correos nacional, que creo que se llama iPostel, la última vez que lo usé hace que si 10 años, 8 años, se quedaron con mis cosas, así que... No sé si llegue una postal a Venezuela, pero sería muy lindo, en verdad, enviar una postal y que la reciban. Lo quiero. Miren lo que lindo. Un buito. Esto es para el arbolito de Navidad. Lo único es que cuesta 5 euros. ¿5 euros? 4,45, pero ajá. Bueno, pero está bien, ese souvenircito. O sea, obviamente es caro, pero es un souvenir, como en cualquier parque de Disney. Pero estamos ahorita en el Parque de Santa. Miren qué genialidad esto que tengo justo aquí al lado. Es una vitrina con cartas enviadas desde diferentes países. Las personas envían sus deseos y luego los elfos la leen.
están todos los países del mundo, incluyendo Venezuela, que no me lo esperaba. Miren qué belleza. Y hay cartas de venezolanos. Miren, ahí está Simón Bolívar. Y aquí se ve una estampita que pareciera de Canadá. ¿Será que Simón Bolívar le envió una carta a Santa o no? No, ¿verdad? No tiene sentido que Simón Bolívar le hubiese enviado una carta. No. miren. Literal, de todo el mundo les envían cartas. Y los elfos, bueno, tienen trabajo. Aquí dice que en total han leído más de 20 millones de deseos en toda su vida, pues. Ojo, y dije que no me lo esperaba porque en Venezuela yo pensaba que no servía el correo. Ahora hay que probar. Vamos a enviar alguna a nosotros y ustedes, cuando vengan a la casa de Santa, nos cuenten si llegó. O sea, si ven nuestra estampita por ahí. Sí, porque ojo que está súper interesante que esté literal Simón Bolívar. Esas palmeras parecen como de la Gran Sabana. O sea, sí tienen cosas reales de Venezuela. Porque no es que yo sea escéptico ni nada, pero miren, por ejemplo, acá hay tres países en la misma línea. Entonces quizás ponen el nombre de los países para que nadie se sienta excluido, pero en verdad no llegan cartas de todos los países. Pero ojo que sí, varias. De Venezuela, confirmado. Y hay varias. ¡Wow! Por ejemplo, miren, Sierra... hay países que se fajan, ¿oyeron? Bosnia, Herzegovina, Bélgica, Bulgaria. Por ejemplo, Sierra Leona no tiene ninguna. Ah, miren, de Sierra Leona no han enviado ninguna. Ni de Sudán tampoco. Ni de Sudán. ¿De Benín sí? De Benín un par sí. ¡Ay, qué belleza! Esto está muy lindo. De verdad, hace que los niños pues mantengan su ilusión de enviarle su cartica a Santa y que la lea y les preparen sus regalos y se los envíen, se los pongan en su arbolito. Así que no dejen de soñar, no dejen de pedir deseos, pero sobre todo pórtense bien, todos los niños que nos miren, para que Santa les produzca y les mande sus regalos. Exacto. Niñita, si no, pórtate bien. Si no, carbón. Yo tengo ya 3 años seguidos recibiendo carbón. Porque te has portado mal. Porque en Santa no me quiere ya. No me quiere comprar mi Mercedes, venga. Miren, acá está el centro de los safaris, en donde hay diferentes actividades que pueden hacer, como ir a ver la aurora boreal, obviamente en las noches, husky safaris, que es que te jalan trineos con perros, también safaris de renos, motos de nieve, bueno, también puedes dejar tu equipaje. Vamos a averiguar, a ver, aunque todas estas actividades sí las vamos a hacer, pero se las vamos a compartir en otro video que vamos a hacer con los precios de todo este país, todo lo que tienen que saber y presupuestar si quieren venirse a pasar unas vacaciones en Finlandia. Y ya buscando en internet nos dijeron que las actividades acá en la aldea de Santa no son como tan auténticas, los paseos son muy corticos y son más que todo para niños. Así que posiblemente no hagamos estas actividades acá, sino que las vamos a hacer con otras empresas que les mencionaremos más adelante. Pero ya saben que aquí también lo pueden hacer, especialmente si vienen en familia o con los más chiquitos de la casa. Al cruzar estas columnas que están aquí atrás, oficialmente vamos a entrar al Círculo Polar Ártico. Ahora sí estamos en el Polo Norte. Ñiñi, tú estás en el Círculo Polar Ártico y yo no. Ay. Mira, ya está Ñiñita y aquí estoy yo. Y ahí está el Arctic Circle. Vente para acá. ¿Qué dicen esos locos desde el Círculo Polar Ártico? Se siente casi igual, un poquito más sí, frío. Un poquito nada más. Estamos a menos 4 grados y ustedes no se han suscrito al canal. O sea, nosotros a menos 4 grados, sin guantes, y no se han suscrito al canal. Suscríbanse. Por favor. O si no, les vamos a dejar carbón en Navidad. Ojo, yo no me sabía esa tradición de que se les pone carbón cuando te portas mal. ¿Ustedes se conocen alguna otra tradición que se hace cuando te portas mal y le pides tu deseo a Santa? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Realmente lo que compone este lugar son muchísimas tiendas de souvenirs o de venta de cosas de Santa o relacionadas con la Navidad. Esta, por ejemplo, es una tienda de decoración navideña, tiene cosas espectaculares, pero no es tan romántico ni tan, no sé, como yo me lo esperaba, que si duendes y algo más temático. Elfo, renito, consumismo por... que... Exacto. Que otra cosa. Estoy de acuerdo, es como un centro comercial gigante, por así decirlo, o mejor dicho, como un parque de Disney gigante, pero en vez de atracciones, son tiendas.
Obviamente todas tapadas y no al aire libre por el frío que hace. Pero así eso, mira, y todo es literalmente súper caro, precio turista, 34 euros. Ojo, venir a este lugar es gratis. No te cobran nada ni por estacionamiento, ni por venir. Falta conocer a Santa, y creo que sí hay que pagar por conocer a Santa, pero eso lo vamos a averiguar un poquito más adelante. Antes estamos recorriendo todo lo que tiene para hacer y ya luego nos vamos a entrevistar con el mismísimo Santa Claus. ¡Oh! Miren lo que dice ahí, ático secreto de Santa en el piso número 2. Vamos a ver qué hay en ese ático secreto. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí, niñita? Muchos secretos. Los secretos mejores guardados de Santa. Su máquina de producción para poder llevarle regalos a todos los niños del mundo en tiempo récord. ¡Ah! Oh, ¡qué excepción! Otra tienda de souvenirs. ¡La guara! Oye, creo que desilusionó un poquito esto. Sí, no, muchas ventas de todo. O sea, te venden todo. Pues puro vender. No hay experiencia. O sea, literal, no hay experiencia. Sí, pero no están cerca de nosotros, no las hemos visto, no sé. No sé qué está pasando. Ahí hay pura venta. Don't read for a long time. Uy, miren, qué pesadilla finlandesa. Entramos en un restaurancito a pedirnos un cafecito y notamos que venden también carne de reno. Acá, no sé si la ven allá, miren. Hamburguesa de reno, kebab de reno, sopa de reno y también así como carnecita guisada con puré de papa y de salmón. Ahí de las dos cosas. Bueno, también obviamente hay de pollo, de carne normal y que si fish and chips, pescadito con papas fritas y pollito frito. Es muy básico este lugar para comer, pero sí es cool que... Bueno, conocer otros países, ver lo que comen normalmente, lo que para nosotros parecería una locura, probar el reno o el camello en Mauritania, etc. Para acá es lo normal, es el animal que se da, que se produce acá y que se cría para eso también. Pero bueno, aquí están. No sé si ya vieron nuestro video de la comida en Finlandia, si no pueden hacer clic acá o acá e ir a verlo al final de este video. Cappuccino directo a la mesa. Y llegamos a donde supuestamente se encuentra Santa, pero yo veo otra tienda. Que nos obviamente, hay otra una tienda de souvenir. Antes de conocer al mismísimo Santa Claus. Miren, Meet Santa. Óyeme, esto está un poquito complicado de ver acá. Complicado no, no es la palabra. Esto está como un poquito... Extraño. Extraño. Porque todo esto que ven acá son pieles de reno. Los pobres renitos, después de trabajarle toda la vida a Santa, terminan así. Bueno, pero se le saca provecho hasta el último cabello. No es como una muerte muy digna. No, bueno, uno no sabe cómo se murieron. Pero sí, no los enterraron. Bueno, quizás se comieron la carne y vendieron la piel. Aquí todo se aprovecha en el norte. Exacto, aquí todo se aprovecha. Miren, o sea... Ese tenía drelo. Sí, sí. Ese sería yo si fuese una piel de reno. De reno. 150 a 170 euros cada piel de reno, dependiendo, me imagino, del tamaño, del color, de cuántas pulguitas tenía cuando estaba vivo o qué tan lisito estaba, bien cuidado. Miren, acá también venden la carne de reno enlatada, ¿ves? Que una, sí, pues. ¿Una arepita con carne de reno? ¿Arepita con carne de reno? Miren, ahí dice Santa. Niñi, ponte con el renito. Lo prefiero vivo. ¿Pero ese será un reno disecado, verdad? Sí. No cree, amor. Sí, es un reno disecado, niño. De verdad no cree, amor. Sí, sí es. Sí es. Amor, ese ojo parece de mentira. Obviamente el ojo no se diseca vida. Ah, ¿el ojo es de mentira? Sí. Pero esto será... Uy. Sí, es de verdad. Uy. Y lo más creepy es que atrás hay más piel de reno. De su hermano. Ojo. Estamos en unas tierras muy frías y antes me imagino que esta era la única forma de abrigarse. Entonces no lo vean tan horrible.
pero ahorita un poquito... Como bizarro. Uno es como... esto es doble moral, esto es pura hipocresía. No se vengan acá ustedes, nosotros comemos carne, tenemos carteras de cuero. Es hipocresía pura. No, nada de doble moral en esta familia. Seguimos. Santa. Ajá, mire, cuando Santa está tarde para los regalos, le dice a los renos, descansen, que le voy a meter turbo en la mega moto de nieve. Mira aquí, tienes que apagar la cámara. Ah. ¿Es decir que no les vamos a poder mostrar a Santa? Bueno, si nos tomamos una foto, les mostramos la foto. Y les contamos nuestra experiencia. ¡Ay, está ahí mismo! ¡Está ahí mismo! No lo puedo grabar. No les puedo mostrar a Santa. Un poquitico. No lo puedes, niño. Uy, solo se le ve la barbita. Ya, no puede. Tienen que venir ustedes y ver. Yo les voy a grabar el audio de esta experiencia. Y aunque no les podemos mostrar nada, por lo menos escuchen. Ok, ahora es nuestro turno de pasar a ver a Santa. Estoy emocionado. ¿Listo? No sé. Vamos a ver a Santa. Thank you. Thank you so much. Hello. Hi. Buenas. Thank you. Venezuela. Oh, ¿qué tal? ¿Todo bien? Oh, muy bien. Muy bien. Okay. And camera is over there. Yes. Big smile. Amazing. One, two, wait. Hold on. Okay, three. Gracias. Thank you. You have so many presents for this year? It depends. If you are a very good boy, good girl, I am bringing something special for you. Oh, okay. That's good. Thank you so much. Thank you. Such a pleasure to meet you, Santa. Feliz vacaciones. Gracias. Ya tenemos nuestro recuerdo de Santa, de compartir un ratito con Santa. Lindo que supiese un poco de español, eso me pareció un detalle muy muy bonito. Lo único que fue muy poquito tiempo, eso sí, antes de nosotros habían unos niños pequeños y el niño habló por un buen rato con Santa, le pidió cositas, no sé, no, la conversación fue un poco privada, así que decidimos mantener distancia, pero estuvo muy lindo ese momento, así que creo que vale muchísimo para los niños venir y compartir, así sea un minuto con Santa. Ahora bien, esta fotico que tenemos acá nos costó 40 euros. Si la queríamos en digital costaba 50, así que dijimos, bueno, vamos a agarrar esta de 40 y le hacemos, no sé, un escaneo ahí para ponerla en miniatura del video, sacarle el máximo provecho y también tener un muy buen recuerdito. Este es el único recuerdito que compramos. Exacto, lo único que compramos. Yo vi en una lista de precios en el hotel que si querías una experiencia privada con Santa entre 10 y 15 minutos, valía 150 euros. Posiblemente la familia que estaba antes de nosotros lo pagó, o posiblemente no lo pagó porque no había nada de fila, o sea, estaba solito. Solito. Exacto, yo creo que también eso importa muchísimo. Tuvimos la suerte de que no había mucha cola, así que bueno, nos dedicó por lo menos medio minuto y al niño le dedicó por lo menos un minuto y medio. Pero quizás si hay mucha gente, sea como todo más automatizado, no es una experiencia muy, no sé, como muy privada, ni muy, mejor dicho, no es una experiencia muy personal. Es como más. Sí, es comercial. Todo 100%. Es muy comercial. Exacto. Todo es muy comercial. Ojo, yo les diría que si vienen al norte de Finlandia no pueden dejar de venir porque al final es gratis, conocerlo es gratis, ya luego si quieren la foto tienen que pagar, pero si no, vale la pena pasar una o dos horas en este lugar. Eso sí, las actividades que les vamos a mostrar en el siguiente video sí que no las recomendamos hacerlas acá porque no es la primera vez, o sea, ya habíamos investigado mucho y de la mano de personas que han venido y nos dijeron, no hagan las actividades ahí, háganlas en otros lugares, que bueno, ya les mostraremos más adelante. Y bueno, mis locos, esto fue todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta acá, que por compartir esta ilusión con nosotros de vivir un poquito la Navidad en el Polo Norte. No olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones porque todavía quedan los mejores videos
videos de la serie finlandesa. Aún falta contarles todas las actividades, las experiencias, las auroras boreales que estamos rezando por verlas. Así que tienen que quedarse viendo este canal y dejarnos abajo en los comentarios qué más les gustaría saber, no solo de Finlandia, sino también del país vecino Suecia, que iremos después de este país, y el otro vecino más por allá abajo, que es Dinamarca, que también iremos en este viaje. Así que nada, chao.